Muy bien, queridos estudiantes, vamos a la pregunta número 11. A ver, nos dice lo siguiente, calcular el ángulo X. Vamos rápidamente a hacer un trazo auxiliar. Aquí, ¿ok? Ahí lo tenemos, el trazo auxiliar. Ahora vamos a colocar los datos que nos están este, indicando aquí. AB es igual a DC. O sea que este AB es igual a DC. Correcto, ya. Ahora, vamos analizando algunos criterios. Escuchen, por favor, queridos estudiantes. A ver, vamos aquí. Este viene a ser un ángulo, este viene a ser un ángulo externo del triángulo ABCDE. Y aquí voy a poner E de Elvis, ¿ok? Y viene a ser la suma de estos de aquí. Entonces, en este caso, este ángulo vendría a ser 4X. Perfecto, ya. Yeah. Ahora aquí, aquí vamos a ver lo siguiente. Observen por favor, queridos estudiantes, este ángulo de aquí. Ok, ya, que acabo de pintar. Entonces, miren, este ángulo de aquí viene a ser la suma de 4 más x que vendría a ser 5x. Ah, ya. Descubriendo que este es un triángulo isósceles, entonces este también valdría a ser este igual. ¿Ok? En consecuencia, mira, querido estudiante, aquí tienes que analizar, tienes que observar un criterio interesante. Este ángulo de aquí viene a ser igual a este ángulo de aquí, porque el triángulo es isóceles. Ah, ya. Ok. Entonces, si acá vale 3x, aquí valdría 2x. Ya, para que complete a los 3x. Perfecto. Ya. Entonces simplemente planteamos en el triángulo más grande, el triángulo ABC, ya planteamos en el triángulo ABC que la suma de todos sus ángulos es igual a 180 grados. Muy bien, planteamos. A ver, empezamos por aquí. Tendríamos 3X más aquí arriba ya sería 6X más aquí abajo nuevamente volvemos a 3X. Toda esta suma es igual a 180 grados. Sumando aquí tendríamos 12x que es igual a 180 grados. Y 12 pasaría a dividir. Ajá, correcto. Obteniendo el resultado que x vale 15 grados. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo.